Please welcome Lucretia Martel. Sorry, but I just arrived and I didn't eat. Lucretia has a translator. What's your name? Annie. Okay. Well, thank you for this astounding film, which is quite overwhelming. You know, we only saw it on links, and so I had no idea what it looked like. It is just astonishing. Thank you. My first question is, I know you had been in developing a science fiction film for a while that didn't seem to happen. And it seems to me that this is a film that is both very real in its roots in colonialism, but it also looks like a science fiction. So I wondered if you could speak about that. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a estar en este festival. Efectivamente, yo había estado trabajando desde el 2009. Desde el 2009 al 2000, a mediados del 2010, en una película de ciencia ficción que era la adaptación del una propuesta que me había hecho una productora de adaptar El Eternauta, que es un cómic muy icónico argentino de ciencia ficción a cine. Y eso finalmente no sucedió. Y un poco para escapar de esa situación de que no había funcionado, no, de hecho, había estado escribiendo mucho tiempo. Perdón, voy a hacerlo corto, no voy a expresar. Thank you for inviting me. Yes, I have been working on a science fiction film from 2009 to about halfway through 2010 on science fiction. It was an adaptation of the iconic Argentine film, the iconic Argentine comic, El Eternauta, and I've been adapting it to film. And to get out of the situation, no funcionó eso. Y como yo ya estaba muy metida en ese mundo, para escaparme, me hice un viaje y en ese viaje leí Sama. Casualmente, el cómic y Sama fueron escritas y fueron publicadas más o menos en la misma fecha, a fines de los años 50. So after the film didn't work out, I went away on a trip, and on that trip I read Sama. And coincidentally, Sama and Eternauta were published around the same period. Tengo que decir que ese viaje era igual que el que hacían al final del guión que yo había hecho del Eternauta. Los sobrevivientes escapaban en un barco y yo hice lo mismo. Así que un poco, claramente para mí, el origen de Sama está basado en esa fuga del Eternauta. And so at the end of el Eternauta, the survivors escape in a boat. And so for me, the beginning of Sama also is in the ending of my work on El Eternauta. Que yo hice lo mismo. And so I did the same. Escapé en un barco y ahí leí el Sama. So I also escaped in the boat and I read Sama in a boat. On my trip in a boat. Claro. Y efectivamente, uno cuando reflexiona, pensando en esa adaptación que era un cómic que sucedía en el futuro, de una manera, pensando sobre cómo representar el futuro, aún ese futuro extraño, porque era un futuro de los años 50, todas esas meditaciones sobre el tiempo me hicieron también pensar en cómo sería representar el pasado y en que una cosa, y que normalmente uno piensa en el pasado con menos libertad que en el futuro. So effectively, when you
written to take place in the strange future of the 1950s, I was also led to reflect about how to think about the past. Como que uno piensa en el pasado con mucha libertad, piensa en la ciencia ficción con mucha libertad, en cambio piensa en una película histórica siempre con una especie de conflicto con ajustarse a los hechos. How one is allowed to think with a lot of liberty in producing science fiction, but in working on a historical document, you're constrained to thinking about how to represent the past. Y así que cuando decidí hacer Sama, pensé que quería adaptarlo con la misma libertad que pensaba en el Eternauta. So when I decided to do Sama, I wanted to think about doing it in the same free way that I had planned on working on el Eternauta. Y también por razones políticas, la historia de nuestro continente ha sido escrita por el hombre blanco, por quienes ganaron en la conquista. Entonces, falsear esa historia no me parecía algo tan irreverente ni tan grave. For political reasons, our history was written by white men. So, falsifying that history to a certain extent didn't seem that big a deal. Incluso, tomé algunas decisiones muy contrarias a la historia de Latinoamérica, porque saqué toda señal de Iglesia Católica de la película, lo cual era muy difícil porque cuando buscábamos muebles o objetos de esa época, inmediatamente aparecían cosas con cruces o referencias a la Iglesia Católica, y yo decidí sacar muy deliberadamente todo eso para tratar de pensar en un pasado civil, en un continente en conflictos civiles y no en conflictos religiosos. I would even say that I took decisions that would contradict Latin American history. For example, like representing the Catholic Church. There would be a lot of furniture that we could use that would have crosses on them. And so I decided to deliberately eliminate those references in the film. Lo cual era difícil porque había que devolver muebles y buscar otros. Pero me parecía que era interesante, porque si no, siempre nuestro pasado está tan filtrado por la presencia de la Iglesia Católica que no deja ver otros, digamos, o opaca o enmascara otros conflictos. It was difficult because we had to return a lot of the furniture, but I thought it was a good decision because in some ways these decisions opaque the civil conflicts rather than the religious conflicts that are represented. Y los conflictos existenciales también. Al estar tan, esto no creo que se, no es algo que surja de la nada, me parece que esto viene un poco inspirado por la novela en la que está basada Sama, porque esa novela contradice la idea de esperanza, que es un concepto muy católico, ¿no?, en nuestra cultura. And so it's also about existential conflicts too. And I don't think it's that far off from what the novel itself had intended, which is about this very Catholic idea of waiting. De esperanza y de que el sentido de la vida humana va a estar al final, o que hay que soportar cualquier dolor porque al final va a haber una revelación y le va a dar sentido a todo ese sufrimiento, o a la pobreza, o this very Catholic idea that the meaning of life comes at the very end, and that all of the suffering that we undergo acquires some kind of reason once it ends. Así que no digo que llamas el anticristo, pero es sin duda es como un modelo un poco antagónico de ese modelo. Sama isn't, I wouldn't say that Sama is an antichrist, but he does push against that model. Just one aside, we just found out that this film is the
is Argentina's entry for the Academy Award for Best Foreign Language Film. My other large question is, all your films begin and end with the body, the experience of the body. When you read the novel, which I just did, there's a lot more about character and thoughts, but this film seems, of all of your films, most rooted in, and every scene begins and ends with the experience of the body, and with all the senses, not just sight and sound, but you can smell this film on the screen. and that is extraordinary, and that it should do a period and colonialism through how the body manifests itself and how others relate to the body, and particularly violence on the body. Pasa, yo, este es mi, digamos, el motivo por el cual, que pienso tiene relación con su pregunta, que el motivo por el cual yo hago cine, otras personas escriben o hacen otras cosas, hacen teatro, o todas las cosas que hacemos para expresarnos. Mi teoría es que lo intentamos porque todos estamos muy solos en nuestro cuerpo. El cuerpo es como una isla donde uno es el único habitante de esa isla. Y inventamos muchas cosas para poder relacionarnos con otras islas. Y entonces el lenguaje, el amor, esto, el cine, el teatro, el cuerpo es una geografía muy compleja desde la que yo hago el cine y en generalmente sobre la que reflexiono inevitablemente. The reason why I make films, or the reason why other people also express themselves, is because I think we're alone in our bodies. We're alone on this island of our bodies, and we invent ways to get off that island through language, through expression. Y hacemos todas estas cosas para trascender esa soledad inherente a la existencia de un individuo, ¿no? We do all these things to transcend the existential solitude that we feel. Entonces, y entonces es muy difícil, si uno piensa de esta manera, es muy difícil que cualquier drama humano no tenga como primer escenario el cuerpo. It's difficult to imagine how any human drama wouldn't have as its first point of contact the human body. Y especialmente cuando estamos hablando de una historia de colonialismo, siempre que una potencia se impone sobre otros, lo primero que tiene que hacer, el primer acto es de deslegitimar el cuerpo del otro para poder llevar a cabo esa violencia. Es muy difícil, hasta para una persona mala, ejercer la violencia. Por eso, para ejercer la violencia hemos tenido que inventar el humo, los tanques, los aviones, la visión del hombre es muy pequeña o confusa, porque es asesinar no es una cosa sencilla. Especially when we're thinking about colonization, which imposes violence and delegitimizes the body as its first step. It's difficult to exercise violence, and as such we've invented so many ways to do this. We've invented smoke, we've invented tanks,
Because it's very difficult to exercise this violence on other people's bodies. Inventamos cosas para no ver al otro. Lo primero que hay que hacer para destruir a alguien es no verlo. The first thing to do to destroy another person is to not see them. Digamos, toda esa propaganda occidental, en donde doy un ejemplo, ¿no? Donde tratamos de ver al mundo islámico como que apedrean a las mujeres, asesinan a los homosexuales y juzgando de esa manera general a todo un casi continente, es porque necesitamos negar al otro para ser violentos. Es como una... Son los tips de la humanidad. So the Occidental propaganda, for example, in which we see Islamic violence, through which we judge this other content by their ways of treating other people, at its base means negating another people through our vision of them to justify our violence. No sé si se entendió bien. ¿Qué es? Para negar al otro es necesario dibujarlo contra su peso. To negate another person, you have to draw them in a very general way. Muy simple. Y en esta película es importante eso. Y también para ir en contra de eso, para que la representación que uno hace del cuerpo de los indígenas o de los cuerpos de los esclavos no caiga en esa simplificación del trazo grueso, más en un film donde el protagonista es un hombre blanco. In this film, when you try to represent indigenous people or slaves and not represent them in this very simple way, más porque el protagonista era un hombre blanco, lo que hice esto, digamos, entre todos los que estábamos en la película, fue mantener siempre en el cuerpo de los indios o en el cuerpo de los esclavos y en general y en de las mujeres una especie de gestos que claramente no fueran de sometimiento. And especially when the protagonist is a white man, we decided to leave a trace or a certain gestures that would de no sumisión. To leave a trace of rejection of the submission or of no submission. Por ejemplo, acá yo pienso que en el mundo norteamericano ustedes tienen unos buenos ejemplos. Muchas veces en las películas de los años 50, en ciertas comedias aparecían los hombres o mujeres que eran negros ejerciendo como sirvientes y con gestos de absoluta sumisión. Solamente uno puede retratar, digamos, la sumisión solamente existe cuando es retratada por el que somete, la perfecta sumisión. Solamente existe cuando es retratada por el que somete. In the North American case, especially in films of the 50s, you can see black men performing tasks in an ultimately submissive way. And I think that you can only bring about this kind of representation when the person who's creating it represents the other in this way. Cuando el que representa es el que somete. When the person who represents is the one who is oppressing. Entonces, era importante, la sumisión nunca es perfecta. Y en nuestro pasado, la situación de los indígenas, la situación de los esclavos, la situación de las mujeres no era de perfecta sumisión. Y era importante para nosotros retratar eso en la película. Oppression is never perfect. And the situation of indigenous people, of women, and of black people, in our film it was very important to make it visible that this oppression was not total. I think, I mean, I have millions of questions, but I think we need to turn it out here because people have millions of questions too. Yeah, right there. The selection of your music
It's fabulous. Oh, Muñequita Linda, Marta, all these songs. I mean, how did you end up choosing? You had all the things in mind, or knew exactly that you wanted those melodies? Thank you. Thank you. She's asking about how I choose the main actor and how I choose the music. A Jiménez Cacho le mandé por primera vez un correo en el 2012 para esta película. En noviembre del 2012 fue la primera opción que pensamos cuando pensamos en hacer esta película. I sent Jiménez Cacho an email in November 2012, and he was our first choice for this movie. Nos gustaba por las películas que él había hecho en México, pero lo que él hizo en esta película, la entrega, la actitud con la que se enfrentó a situaciones muy incómodas, físicas, realmente no esperábamos que iba a ser tanto. Uno elige un actor porque es bueno, pero no se imagina que además es buena persona, buen compañero de trabajo. Y eso sucedió con Jiménez Cacho. We chose him because we liked the movies that he had done in Mexico, but really his attitude in these very uncomfortable physical situations, and moreover the fact that he was an excellent colleague, really made it all the better. Y respecto de la música, el pensamiento, lo que elegí esta música que está compuesta por los indios o interpretada, algunas creo que no usamos ninguna compuesta por ellos, son todas interpretadas por un dúo que se llamaban los Indios Tabajaras, que es un dúo brasilero, supuestamente ellos dicen de origen Tabajara, que es una comunidad indígena, no sé si es así o es una idea, un origen mítico que se inventaron. About the music, the music that I chose was performed by a duo called Los Indios Tabajares, a Brazilian group who claims an indigenous origin in the Tabajares group. I don't know if this is true or if it's mythical, but we chose them. Y la particularidad que tenían estos Tabajaras, estos indios Tabajaras, es que hacían versiones de canciones muy populares latinoamericanas, esto en los años 50, con una especie de deseo de triunfar en Hollywood, como una especie de Ima Sumac, sería una versión. The particularity that this group has is that they performed these very popular songs of the 1950s, a bit in the way of Ima Sumac, with the desire to triumph in Hollywood. Y esto viene en relación con algo que me preguntó antes, que es el tiempo. Cuando uno hace una película en el pasado, la sitúa en el pasado, esta película está basada en una novela que transcurre en el siglo XVIII, cuyo autor la escribió en los años 50. Y la película, yo en el siglo XXI retomo esa novela de los años 50 para hacer una película. ¿Qué tiempo es el tiempo de la narración? ¿No? Es muy particular qué es lo que hacemos con el tiempo cuando hacemos todas estas vueltas. And this also reflects on, this also makes me reflect on situating a film in the past. The novel was set in the 18th century, but it was written in the 1950s, and I'm here producing this film in the 2000s. So what time is it actually set in? Y eso me parece que, en ese sentido, el tiempo narrado se parece mucho al tiempo físico, en donde finalmente lo que importa es que funcione en el presente, no que remita a un pasado perfecto. El tiempo representado tiene que funcionar con lo que nosotros, con nuestro propio tiempo. And in that sense, narrated time
has to make sense today. Y la música de los Cabajaras me parecía que tenía esa cosa de Latinoamérica pretenciosa, que es mucho Argentina, ¿no? Argentina es un país que no se piensa dentro de Latinoamérica, siempre se ubica en una nebulosa entre Miami y Europa. Entonces me parecía que estaba buena esa música para esta película. And so the music of the Tabajaras has that Latin American element, and specifically that this Argentine thing. Esa cosa pretenciosa. That pretentious element. Que la música tiene esa cosa pretenciosa de querer triunfar en Hollywood y que un poco representa también esa. Una cosa muy argentina que es que no se reconoce a sí misma dentro de Latinoamérica. And so in having this pretentious element with its desire to triumph in Hollywood, it also reflects on this Argentine way of reflecting on the nation which no identificarse con Latinoamérica. Which doesn't identify itself with Latin America but situates itself somewhere between Miami and Europe. Okay, I'm terribly sorry, we have to end it. We have been told to get out of here. I really, thank you so much. Thank you very much.